hostios. Antes de empezar con el vídeo, chicos, os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal. Ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo. Así que haciendo esto, chicos, estaréis al tanto de todo. Disfrutad el vídeo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a un vídeo de cintas perturbadoras de Funny Chafreddy's que no os recomiendo que vayáis a ver antes de iros a dormir, porque si no, seguramente vais a tener que llamar a vuestra mamá, a vuestro papá, o si vivís solos, pues directamente os vais a tener que abrazar al peluche más cercano que tengáis o directamente coger la almohada y decir, Dios mío, que vienen a por mí. Resulta, chicos, que subí hace básicamente un par de días un vídeo del canal de Faceless Puppeter que os gustó bastante y de hecho hoy ha subido un nuevo vídeo ese canal que además se llama Control Shock, donde vamos a ver a Nightmare Chica, o creo que a Chica directamente, sufriendo algún tipo de percance, ¿vale? Y después también os traigo otro canal llamado Battington, es que tiene un nombre súper raro, tenéis abajo en la descripción, que también tiene unas cintas bastante, bastante perturbadoras, donde incluso se han llegado a ver a niños dentro de los trajes de los animatónicos. Así que, chicos, espero que estéis muy listos. Tenéis abajo, como os digo, el canal de los creadores, que dejéis un buen like en este vídeo. Si el vídeo llega a los 2000, 3000 likes, os prometo que seguiré trayendo más cintas de este estilo, que veo que os ha gustado un montón. Y nada, sin más, no me entretengo mucho. Tenéis mi canal de Twitch abajo en la descripción. Y vamos a ver, primero que todo, el del Faceless Puppeter llamado Control Shock, ¿vale? Así que estad ready que empezamos. Veamos. A ver, a mí las últimas me gustaron, la verdad. Fueron súper raras. Bueno, estamos viendo que pone mantenimiento versión 0.3.8, 10 del 12 del 86, 2 y 17 de la mañana. O sea, de la madrugada, perdón. O sea, son las 2 y 10 de la madrugada. ¿Por qué le meten un shock directamente? ¿Control shock? Es un estable. ¿Proceder? No. Sí. Le va a meter un shock animatrónico inestable a las 2 y 20 de la madrugada. O sea, ponerse en situación, ¿vale? Animatrónico y los voltios que le va a meter. Chica. ¿Voltios? 1000 voltios. ¿Qué leches? ¿Le va a meter 1000 voltios? ¡Fu! Madre mía, chicos, miradla ahí, ¿eh? Pobrecita, pobrecita, pobrecita. Se viene, se viene, se viene. ¡Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡La ha socarrao, tío! ¡La ha socarrao 100%! Control shock resource. O sea, los resultados del shock. Movimiento ninguno, sonido ninguno. Animatrónico, chica. Va a meterle otra vez, ¿eh? 2500 voltios, chicos. Nada, la va a socarrar. O sea, la va literalmente a socarrar, ¿eh? ¿Cargando? Madre mía, chicos. Me duele, me quiero ir a casa, pone, ¿eh? Por favor. Te lo suplico. Está siendo torturada. Vale, mira los ojos, por favor, está mirándonos, ¿eh? Movimientos, sí que ha tenido, ¿eh? Sí. Sonido, yo diría que también, ¿no? No, pues ha pedido irse para casa, ¿eh? ¿Notas? Para. ¿Para de existir? ¿Cómo? Error, demasiados voltios. Pero que la quieres socarrar, literalmente. 5000. Madre mía, me estoy viendo a chica ya directamente pegada a fuego, ¿eh? Buah, 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 chicos, se viene. Se viene. ¿No va a dejar? Se ha pirado. Se ha pirado, se ha pirado. ¿Qué cojones acaba de pasar? En este vídeo donde literalmente estaban como torturándola, pero a más no poder, ¿eh? A más no poder, de verdad. O sea, ha sido súper extraño. Bueno, como os comento, ahora vamos a ver un vídeo del canal de Battington o Battington, o como se llame, llamado Hasta Mañana, ¿vale? Hasta Mañana. Este vídeo, como os digo, es bastante perturbador porque creo que incluso hay niños dentro de los trajes de los animatrónicos, ¿vale? Vamos a darle, vamos a verlo y vamos a ver qué tal y qué nos encontramos aquí. Thank you.
Ni, 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 ni. ¿Qué leches? Hay un niño llorando, ¿eh? Hay un niño llorando. Dios, 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 ¿habéis visto eso? ¡Chicos! ¡Dios! Había un niño literalmente... Es que es demasiado perturbador la historia de Fanny Chafredis, en serio. Vaya. Qué cara más... Más amigable, ¿no? Podríamos decir. Hola, amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? You look lost. Pareces perdido. Sí, estoy un poco perdido. Y asustado. Yo también me he perdido. Vaya. No puedo encontrar a mi mamá. Un conejo me ha enseñado el camino a casa. Ahora estoy calentito. Ahora estoy seguro. Tú también puedes estar seguro. No me mires así, por favor. ¿Me está haciendo referencia a que hay un niño metido dentro de otro traje de animatrónico? O sea, eso es lo que acabo de entender de este vídeo. Yo os digo que me ha sorprendido muchísimo ese fotograma donde hay un niño metido literalmente en un animatrónico. O sea, me acabo de quedar loquísimo, ¿vale? Y para terminar, chicos, vamos a ver un vídeo del canal de Faceless Puppeter, el puppet sin cara, el cual pone My Freddy Fazbear Day. Básicamente es como el día de un niño dentro de la pizzería Fanny Chafredis que lo ha grabado con su videocámara, ¿vale? Veamos qué se encuentra aquí. Oh, parece como también el típico... El típico vídeo este que te hacen... en plan recordatorio, ¿no? Como tus recuerdos en la pizzería, Fanny. Como cuando vas a un parque de atracciones. Vamos a mirar atrás. Oh, momento de la fiesta. Ya veréis, luego de repente empieza a salir sangre y cosas así. Feliz cumpleaños. También conociste a esos animatrónicos. Freddy era realmente popular. Y abajo pone que es 1985 o así, ¿eh? Mira, el niño con el Freddy. Todo el mundo quería una foto. Hay muchos niños fotografiados. Pero no todo el mundo podía. ¿Dónde estaba él ese día? ¿Qué coño acabo de ver ahí? Tenemos muchos recuerdos. Vamos a mirarlos. Vaya, menuda fiesta, ¿eh? Todo lleno de sangre, amigos, vaya. No me podía esperar nada diferente, o sea, bien. Bien, bien, como enfocando al sótano o algo así. También conociste al pony de Gang. ¿Qué cojones? Parece como Bonnie por el suelo, como la cabeza quitada. No, yo creo que estas fotografías en plan... Si son de recuerdo, Freddy era realmente popular. Sí, sí, sabemos que Freddy era popular. Bueno, no sé si Freddy está aquí muy agraciado, la verdad. Todo el mundo quería una foto. Sí, sí. ¡Qué vídeo más raro, tío! Parece que está en bucle. Que lo tiene dentro del cuerpo, ¿no? Hope to see you soon. Creo que tenía un niño dentro, ¿verdad? Yo creo que tiene un niño dentro. Te echamos de menos. Bueno, chicos, mira,
Aquí se termina este vídeo. Yo espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Creo que me ha traumado más el de... el de que tiene como... como un niño dentro del traje directamente animatónico y está llorando porque obviamente no le va a gustar estar ahí. Ponedme en los comentarios cuál ha sido vuestro vídeo favorito. Ya sabéis que dejando vuestro like un montón. Que os suscribáis al canal si no estáis y queréis ver más vídeos de este estilo. Que nos vemos un abrazo muy pero que muy fuerte. Ya hasta la próxima, chicos. ¡Adiós!